Bueno, amigos, amigas, estamos a 10 de diciembre de 2010, quedan, por tanto, 14 días para la noche buena y 21 para la noche vieja, la de final de año, es lo que se llama las Navidades, donde parece que por obligación todo el mundo tiene que ser más bueno y más feliz y más comprensivo. Sobre todo la noche vieja, que sales por la noche y te encuentras con gente que no has visto en tu puta vida y te dan un abrazo, ¡hola, feliz año! Después al día siguiente ya dos a jodernos la vida otra vez todo el puto año, ¿no? Hasta la Navidad siguiente. Pero el mecanismo es así, históricamente es así. Bueno, no lo vamos a hacer, parece que nos calentamos. Forzosamente esa noche tenemos que ser todos buenos, esos tíos especialmente. Me jode, a mí me jode porque, primero, que es una puta mentira. Segundo, porque hay muchísima gente en el mundo, mucha, mucha, que va a poder tener una mesa muy llena, una mesa de todo, de todo, de todo, de todo. Pero mucha, mucha más, imagino, que no va a poder tener nada. Y esa desigualdad social en un mundo como este, donde importa una mierda si en Marte hay agua o su puta madre, todo ese dinero se pudiera invertir en que gente que no puede comer pudiese comer. Pero bueno, parece ser que eso no interesa. En cualquier caso, felices fiestas a todos, de verdad, de corazón, un maravilloso 2011. Y a ver si de una puta vez el ser humano empieza a ser un poco más justo. Vamos con la canción que canta Luis Miguel en karaoke, que la tengo aquí, que es una blanca Navidad para vosotros. Venga, ánimos, a ver si